llevó 3,000 pesos y le dije que no le iba a dar más un dólar. 3,000 dólares le dio Boris para promoción por los callos. Y no le, le dijo, te voy a 3,000 pesos y no te voy a dar más dinero. No tengo más dinero. Lo voy a poner grande, porque cómo no ver a Chocolatina llorando por las esquinas como perro que es. No sé qué, mira. Yo sé que demasiadas veces que ha sido lo mismo, mami. Pero ya yo y tú niño nos pagábamos, mami. Yo y tú estábamos bien, mamita. Ay. Ya ni salida de aquí, mami. Ok, que quiero que sea, mami, pero... Tú sabes que yo me estoy muriendo, mi hermano. Me está muriéndose. Este video, mira. No voy a subir el video. Mira. Ese de chocolate tiene los dientes blancos, 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 ¿eh? Una cosa que es de loco, ¿eh? Qué dolor. Espera, tú vas a dormir aquí en el piso. Tú vas a dormir en el piso. Cuidándome, hermano. Cuidándome. Estoy mal. Bueno, este Chocolate llorando, pero lo más importante de todo, yo les quiero poner la confesión de que Chocolate fue, o sea, se le pagó por hacer publicidad para el Festival de Cayo Santa María, dígase Festival de los Cingados. Quiero mostrarles también cuando ella dice que fue maltratada en más de 15 ocasiones, pues esas cosas tienen que quedar en las redes sociales. Y quiero mostrarles también un video de cómo Chocolate engañó a todo el mundo y generó una fake news que se creyó la grandísima mayoría de las personas, incluso todos los youtubers la pusimos, ¿no? Entonces esto es para que vean, ya para mí es una experiencia de Choco. Yo me burlo de él ahí llorando, pero no le creo ninguna de las lágrimas. Creo que puede ser un video montado después de ver lo que les voy a mostrar ahora. Miren esto, señores. Recuerdan la foto en el hospital, ¿no? Vamos, Danca, vamos. ¿Vieron eso, señores? El tipo es tan descarado. Qué gente más mala, bro. Es tan, pero tan malo, tan descarado, tan asqueroso, que mira, mira de lo que es capaz de hacer, ¿sabes? Ahora yo quiero ponerles la confesión de la mujer de que Chocolate, pues le pagaron por hacer promoción. Vamos a escucharlo. Un segundito. Se los pongo por acá. Era para promoción. Y le pagó 3,000 pesos y le dije que no le iba a dar más un dólar. 3,000 dólares le dio Boris para promoción por los callos. Y no le, le dijo, te voy a 3,000 pesos y no te voy a dar más dinero. No tengo más dinero. Así me se lo dije. 3,000 dólares le dio. 3,000 o 5,000 pesos creo que fue. 3,000 o 5,000 dólares le dio promoción en los callos. Sí. Porque él le había pedido como 15,000 o 10,000. Y Boris le dijo, niño, ¿de dónde? No. Pidió 15,000 o 10,000. Y el Bori, pasmado, para que ustedes vean que todo esto, dicen Moro, los fanáticos de Chocolate, saben que eso fue una payasa de Chocolate, pues yo me la tragué, ¿sabes? Ven acá, entonces pagó dinero para promoción. Y le pagó tres. La bebecita acaba, la real bichota, se llama, imagina esto, qué clase de personaje. Entre muchísimas confesiones que hizo, que ya les digo que se las voy a traer poco a poco en los directos, porque aquí salen un montón de cosas, ella reconoce, confiesa, que Chocolate pues recibió un pago por parte del señor Boris para promocionar el festival. Chocolate se creyó estrella y quería cobrar 15,000, 10,000 y 15,000 dólares, que tampoco es para mucha estrella, ¿no? Pues yo me imagino que a Bad Bunny cuánto le pagarán por una promoción, no sé. O por ejemplo, si me viene así un artista exitoso a la cabeza, Julián Oviedo, ¿cuánto le pagarán a Julián Oviedo? Imagínate tú, ¿no? A la Chocolatina blanca de relleno de fresa, pues le pagaron 3,000 cañitas. El Boris le dijo, mátate con estos 3,000 cañas, rey del reparto, que usted no pega una canción hace 3 años. Desde bajanda, bajanda, andanda, no pegas ni a tu mujer. Porque ya vemos que a la mujer le gustaba pegarse a ella. Dice que te dejo, que tú te hagas, bótate. No, sí, no, hombre, tendré problemas yo para... Y lo más pregunta lindo día, que Jani estaba apoyando. El día que me aguantó, que se subió arriba a mí. Y me dejó de esto aquí, todo fula. El día que me metió, te me hizo un derrame en el ojo. ¡Te vas a botar! Sí,
que lo diga. Ya, pero bótate, mira, bótate. Bótate. Él sabe, escúchame, está la mamá feliz. Mira. El mamá. ¿Por qué no sube esto? Dime. Mira el ojo, los esbos. Mira el ojo. Pero ven acá. Negro. Ese ojo. ¿Por qué no dice eso? Eso fue. Dime, que hay tremendo miedo a todo el mundo. Cada vez que alguien iba a la casa, usted decía que tenés lo que tienes un poco de mayonesa. Que no sabe más. ¿Pero cómo que un poco de mayonesa? Que no sabe más, lo que tiene un poco de mayonesa. Un día que estábamos en el ejecutivo, que salimos por una discoteca, y un tipo le dijo, sácala y tírame, y es con una chancleta dentro del bolso. ¿Qué es eso, mía? ¿No te amas guapo? Mira. Ella dice, ella aquí dice que lo denunció varias veces. Pero al final lo viraba para atrás porque ella creía que él iba a cambiar y en realidad después confiesa que ella lo que quería era aguantar para hacerse famosa en TikTok y toda esta historia. ¿Porque se vende rana? ¡Bóra! No, que si me... Que yo sí le sé bastante, que mande los videos donde le saque y ya, que se vote para yo también publicar el video de decir eres tú y bien, ya, para pero por fin el dedo. Yo sí puedo virar y cagarme en tu cura, yo sí puedo decir que aquí la cosa está pura, yo tengo el derecho de decir que vivo en una dictadura, porque yo también nací en un hospital de Cuba, brother.